Hola, bienvenidos a otro tutorial. Este tutorial es de la loca come ojos. Les quiero pedir una disculpa que la primera parte del video no quedó grabada, se me borró, no la pude recuperar, entonces les voy a tratar de explicar rápidamente lo que hice en la primera parte, que fue un maquillaje sucio, manchado, no es nada importante, nada más que se vea sucio. Entonces vamos a empezar. Necesitamos un peinado muy suelto y despeinado, y en mi cara con pintura negra, blanca, verde y gris hice algunos manchones en mi cara. Con delineador negro hice algunas rayitas que difuminé con mis dedos para que parecieran venitas, y con pintura roja hice también manchones en mi frente y en algunas otras áreas del rostro, y encima con mis dedos puse un poquito de pintura en sombra en polvo verde para que pareciera un moretón más real. Puse uno principal en la frente, en mi sien, y sobre todo puse énfasis en mis pómulos. En los pómulos lo hice un poquito más oscuro. También perfilé mi cara con correctores muy oscuros para hacer más alargada y delgada mi cara. Con un crayón negro oscurecí todos mis párpados, párpado móvil, párpado fijo, y delineé por la parte de abajo. Esto me va a ayudar a que en las fotos, cuando yo cierro los ojos, parece que está hueco. También en el centro de mi boca. Y con un labial rojo estoy pintando de manera manchada mi boca y también difuminando con mis dedos. Estoy manchando todavía. Y con un delineador negro estoy haciendo otras rayitas en mis pómulos. Doblé una gasa que voy a fijar con un poquito de látex en esta área, en mis sienes. Estoy poniendo puntitos nada más, no necesito aplicar tanto, teniendo cuidado de no tocar mis cejas. Si no tienes látex, puedes usar cualquier otro pegamento, van a ser unas gotitas nada más. Lo voy a fijar de un lado, teniendo precaución que me alcance para cubrir bien el otro ojo, y simplemente presionando un poquito va a quedar pegado. Del otro lado, con solo un poquito, voy a tratar de desgarrar un poco la gasa para que se vea descuidada y vieja. Y con un crayón negro voy a hacer algunos manchones para que no se vea demasiado blanca, que se vea sucia. Me hizo falta un poquito más de rojo en la boca, entonces voy a pasar otra vez con mi labial. Y como la locura nunca es suficiente, entonces tengo sangre
De esa que compras en cualquier mercadito. Sangre falsa que estoy poniendo en donde se supone que quité mis ojos, en las órbitas. Me estoy ayudando de un poquito de papel para detener el escurrimiento y no mancharme. Y jalando un poquito con mis dedos en donde quiero que escurra. Voy a hacer un poquito de aire para que seque rápido y se quede ahí la sangre, no siga escurriendo. Pero puedes encontrar una sangre más especializada que es como coagulada. Este frasquito que yo tengo aquí me costó como 10 pesos. La verdad es muy económico y lo encuentras en cualquier lugar. Estoy poniendo en mi otro ojo. Estoy deteniendo un poco el escurrimiento. Y como no es suficiente locura, entonces voy a poner sangre en mi boca. Porque este maquillaje es de la loca come ojos. Se supone que yo me arranco los ojos y me los como. Mis propios ojos. Voy a controlar también un poquito el escurrimiento y aprovechar para manchar un poco. Muy rico, me saqué mis ojos, los hice taco y me los comí. Ahora voy a manchar mi mano, solamente una mano, no es necesario las dos. Solamente una para las fotos. Y estoy manchando con un poquito de sombra y con un poquito de pintura negra también para que se vea sucio, con un poquito de rojo y con sangre. Un poquito de problema de visión. En donde sientan que hace falta sangre, vuélvanse a poner. De hecho, si van a ir a una fiesta, llévense su frasquito de sangre para que estén retocando el maquillaje. Y eso es todo. Regálame un like si te gustó.